Tigre Edición. Bueno, estamos con Juan Carlos Bielenquio. Una semana de cara a otro partido importante. ¿Cómo vieron el partido de fin de semana, donde no se pudieron obtener los tres puntos, pero se obtuvo un punto importante contra Belgrano? Sí, sí, seguro, en una semana que sabemos que es fundamental para nosotros, porque viene Unión, venimos de empatar con Belgrano, pero bueno, sabemos que el sábado tenemos que dejar los tres puntos en victoria, porque sabemos que es fundamental por el tema del descenso, ¿no? ¿Estás contento con la oportunidad de volver al equipo titular, a pesar de cómo se dio tu inclusión en el equipo de nuevo? Sí, sí, seguro, contento, porque uno siempre quiere jugar. Pero bueno, como decís, cómo se dio, un poquito amargado por el tema de Luca, por lo que le pasó. Él venía jugando muy bien en todo el campeonato. Él, para mi pensar, era el mejor defensor del campeonato del fútbol argentino. Pero bueno, una lástima lo que le pasó. Pero bueno, ahora me toca jugar el sábado y ojalá que lo pueda hacer de la mejor manera hasta que vuelva Luca, ¿no? ¿Y cómo hay que enfrentar este partido ante Unión? ¿Es vital obtener los tres puntos de local? Sí, seguro. Hay que dejar... Sabemos que tenemos que dejar la vida dentro de la cancha, que tenemos que ganar sea como sea, porque si no se va a ir cortando los tiempos. Sabemos que los tres puntos tienen que quedar en victoria y bueno, ojalá que el sábado podamos ganar y hacer las cosas bien para dejar los tres puntos en victoria, ¿no? Muchas gracias. Tigre Visión. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigre Visión.